Muy buenos días. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, institución benemérita de la educación y la cultura, reciban nuestro más cordial saludo de bienvenida a la segunda edición del Encuentro de Desarrollo Humano y Turismo Sostenible. Mil gracias a las personas que nos acompañan, tanto aquí en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, como a quienes nos acompañan por medio de la transmisión en vivo. Bienvenidos sean todos ustedes. Este año, el encuentro se enmarca en la celebración de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible, decretada por la Organización de las Naciones Unidas. Damos especial bienvenida a las autoridades de la Universidad Estatal a Distancia, de organismos nacionales e internacionales, así como a las apreciadas señoras doctora Katia Calderón, vicerrectora académica de la UNED, a la señora máster Andrea Cuenca, quien se encuentra en representación oficial de la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y a la magíster Mildred Acuña, coordinadora del Segundo Encuentro de Desarrollo Humano y Turismo Sostenible. Todas ellas nos acompañan en la mesa principal, al igual que nuestro primer conferencista, a quien tendremos después del acto de apertura, el señor Ariel Soria. La coordinación de este segundo encuentro, bajo el concepto de turismo sostenible para el desarrollo, ha sido llevado a cabo por la magíster Mildred Acuña, quien abre con sus palabras este primer momento de trabajo. Buenos días a la mesa principal, la vicerrectora académica Katia Calderón, nuestra compañera Andrea Cuenca, representante de la Escuela de Ciencias Sociales, el señor Ariel Soria, que nos visita, desde Argentina. Saludos a todos y a los que nos acompañan en la transmisión en vivo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, en el 2016 ha designado este año, el 2017, el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, reconociendo de esta manera la importancia del enfoque de sostenibilidad para el turismo internacional y el potencial que tiene este para el crecimiento económico, la generación de empleos y las oportunidades empresariales que permiten mejorar la calidad de vida. La ONU ha invitado a la Organización Mundial del Turismo a que facilite la organización y la observancia del Año Internacional, en coordinación con los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, promoviendo el ejercicio del turismo sostenible a nivel global, procurando fortalecer una mejor comprensión entre los pueblos, mayor conciencia de la riqueza del patrimonio y la valoración de su cultura, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo. La designación de este año, el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, se produce en un momento particularmente importante en la comunidad internacional, adoptando la nueva Agenda 2030, y en ella elaborando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año anterior. La Universidad Estatal a Distancia, por medio de la carrera Gestión Turística Sostenible, quiso sumarse a este llamado tan importante, organizando este segundo encuentro sobre desarrollo humano y turismo sostenible, en esta oportunidad, en su concepto Turismo Sostenible para el Desarrollo, basando en los siguientes ejes, los mismos que establece el Año Internacional. El primero, crecimiento económico inclusivo y sostenible, inclusión social y empleo y reducción de la pobreza, uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático. Y por último, los valores culturales, diversidad y patrimonio. La carrera Gestión Turística Sostenible realiza desde el 2016 el encuentro Desarrollo Humano y Turismo Sostenible como un espacio de análisis en el que converge la comunidad académica con otros agentes y actores del entorno para generar un momento de reflexión en torno a las grandes metas del turismo sostenible. El segundo encuentro de Desarrollo Humano y Turismo Sostenible para el Desarrollo, es un espacio de análisis sobre la situación actual del turismo, considerando el aporte que realiza este a la economía, a través de su enfoque social, el uso eficiente de los recursos y tecnologías ambientales, elementos claves a considerar en el desarrollo integral de la gestión turística sostenible. Siéntanse todos bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis
Hemos planificado y organizado este evento con el mayor de los esfuerzos y cariños para ustedes, en espera de que sea gratamente provechoso. Gracias por estar aquí, pese a las circunstancias de las emergencias nacionales. Algunas de las personas inscritas no corrieron la misma suerte de poder acompañarnos, pues accesos y carreteras importantes fueron destruidos, como ustedes ya lo conocen. Pero les agradecemos toda su disposición en participar hasta en el último momento, pero comprendemos que su ausencia se debe a razones de mayor fuerza, imposibles de controlar. Nos solidarizamos además con nuestro país y con las personas que han perdido los seres queridos o sus pertenencias. La naturaleza tiene vida y sus embates quizás sea una razón más para analizar en este encuentro. De nuevo, muchas gracias por su presencia, bienvenidos y nos sentimos altamente agradecidos y honrados por su asistencia. Gracias. Seguidamente, cedemos el uso de la palabra a la máster Andrea Cuenca, quien se dirige a ustedes en representación de la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la máster Graciela Núñez Núñez, quien por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar. Buenos días. Quisiera, bueno, saludar a las personas que me acompañan en la mesa, pero quisiera saludar principalmente a nuestros estudiantes, que son las personas por las cuales nosotros desarrollamos estos espacios, ¿verdad? Porque sus procesos formativos para nosotros son fundamentales, porque van a tener la responsabilidad de construir un país, ¿verdad?, en cuanto se gradúen de aquí, y por lo tanto este es el espacio para que puedan reflexionar sobre la realidad del país, sobre su disciplina, etcétera. Como bien decía Mildred, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó un acuerdo al final del año pasado al decretar el 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible, ante la propuesta de una de sus más importantes entidades, que es la Organización Mundial del Turismo, la OMT. Con motivo de la crisis económica más grave del presente siglo, cuando en el 2008 las principales bolsas de valores entraron en colapso, las economías de las naciones más fuertes resultaron erosionadas al punto que provocaron parálisis o marcha atrás a sectores que parecían incólumes, fue precisamente la OMT la que alcanza a advertir que el desarrollo del turismo solo tiene una vía, que es la sostenibilidad. Para la Universidad Estatal a Distancia y para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, las palabras del entonces secretario de la OMT no resultaron sorpresa. Desde que en los lejanos años 90 comenzó a acariciarse en la UNED el proyecto de iniciar una oferta de formación profesional en turismo, se pensó en que esa formación debería tener dos características. La primera, una profunda dosis de humanismo, y la segunda, un arraigo a las mejores prácticas del desarrollo turístico de Costa Rica. Para entonces, ya pionero en muchas de las aristas del turismo. Por tanto, el objeto de estudio de la carrera, diplomado y bachillerato en gestión turística sostenible, que ofertamos desde el año 2006, y la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible, que brindamos al país desde el 2015, es precisamente la sostenibilidad del turismo. Seguimos convencidos de que un modelo basado en una gestión de sostenibilidad permite al desarrollo del turismo en armonía con el todo, tanto con la economía, en cuanto es la razón de ser de las actividades productivas, con la naturaleza como principalmente con lo social, que involucra el desarrollo humano de las comunidades, la cultura, el patrimonio y otros. En correspondencia con Erwin Laszlo, la realidad del entorno cambiante que nos rige no supone tanto la fragilidad del planeta Tierra, cuya dinámica a la transformación es perpetua, sino que apunta a la vulnerabilidad de la especie humana, cuya realidad se ha tornado inestable y cuya sostenibilidad está en entredicho, a menos que seamos capaces de una transformación de la conciencia, del pensamiento y de las acciones. Con ese norte desarrollamos nuestra gestión académica en la carrera y especialmente en las nuevas iniciativas,
como es este espacio que hoy nos congrega. La UNED ha contribuido ya con la titulación de un importante número de personas, 119 diplomados y 103 bachilleratos. Recientemente hemos sido testigos de las defensas de los primeros cuatro trabajos finales de graduación de la licenciatura, de nuestros primeros licenciados y licenciadas. Nuestros gestores y gestoras han iniciado procesos de transformación de la realidad. Pronto el impacto será más evidente y con ello la misión de la UNED se vuelve a ser realidad. Yo quisiera, además de esto, compartirles que esta mañana venía pensando, ¿verdad?, en que efectivamente estamos en una situación de crisis a nivel nacional, ¿verdad?, y que esto tiene mucho que ver con lo que ocurre con el turismo, ¿verdad?, y tiene mucho que ver con lo que nosotros consumimos, con que no hacemos un consumo responsable en ninguno de los niveles de nuestra vida, ¿verdad? Yo tengo una niña de 11 años y ayer estábamos conversando y ella me decía que era un poco injusto que yo me negara a comprarle ropa de Zara. Entonces yo le explicaba a ella que a mí lo que me parecía injusto era que Zara tuviera maquilas con niños menores de edad, ¿verdad?, trabajando en condiciones de esclavitud. Y que ella, que tiene 11 años, creo que no le gustaría pasar todo el día en una maquila, ¿verdad?, trabajando y cosiendo para que otros vistan eso. Entonces, ¿verdad?, uno también se pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos están vendiendo?, ¿verdad? Nos están vendiendo estatus, nos están vendiendo belleza, nos están vendiendo una serie de superficialidades con las cuales estamos acabando con el planeta. Y el planeta está empezando a acabar con nosotros también. Y yo quisiera que en este espacio ustedes pudieran reflexionar en torno al consumo responsable que tenemos que hacer y que el turismo sostenible es parte de ese consumo responsable. Cuando yo voy y me quedo, me hospedo no en el río, sino en una comunidad que además está teniendo problemas de acceso al agua por sostener las canchas de golf que tienen esos otros hoteles. Cuando además yo decido consumir en el restaurante de la señora de la comunidad y dejar ahí la riqueza, ¿verdad?, y hacer una mejor y más equitativa distribución de la riqueza, estoy aportando en muchos niveles a una sociedad distinta, menos desigual y más equitativa. No podía no decir esto, ¿verdad? Y espero que tengan unas sesiones de trabajo súper enriquecedoras para ustedes. Les agradezco que estén hoy aquí, ¿verdad?, que hayan decidido venir hoy a encontrarnos en este espacio académico y a poder discutir. Muchas gracias y buenos días. Damos la apertura del segundo encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible con las palabras de la vicerrectora académica de la Universidad Estatal a Distancia, la doctora Katia Calderón. Buenos días a todos y a todas. No se vale. Hablar después, ¿no? ¿Verdad? Que lo mejor es seguir escuchando, no irme a mí. ¿Cierto? Diga la verdad. Yo no sé. No he cuantificado ni se puede cuantificar cuánto talento en la UNED. ¿Cuánto? Son funcionarios nuestros, Giselle y Francisco, para los que no saben, Giselle Blanco y Francisco, coordinador de nuestra carrera en música, y Giselle Blanco es extensionista en la dirección de extensión universitaria, ¿verdad? Ahí están, lo mejor que vengan y aplaudan.
pero además estudiantes están aquí con su promoción, estudiantes de la carrera, nos acompaña a Coprot y las señoras de Cartago, de la Asociación de Artesanías con Identidad, ¿verdad? También tenemos en el encuentro compañeros y compañeras indígenas que están de camino, creo. ¿Ya están aquí? ¿Llegaron? ¿Dónde están? ¡Lo logramos! ¡Llegaron! Boruca. Y para hacerlo mejor, hoy se quedan con nosotros. No se preocupe. Como si Costa Rica no estuviera acostumbrada a salir adelante de tantas cosas que nos pasan en la historia. Como si no lo hemos demostrado ya desde hace tantos y tantos siglos. Seguimos vivos. Porque no es una tormenta, ni un huracán, ni un terremoto lo que nos va a detener. ¿Cierto? Si no, no estuviéramos aquí. Si no, no tuviéramos universidades. Las nuestras, casi las más jóvenes de Centroamérica, tienen el primer lugar en muchos, muchos temas, incluido este. ¿O estoy diciendo mentira? Yo tengo datos aquí que lo demuestran, pero como no hacen falta los datos hoy. Además, nos acompañan, para que sepamos, investigadores, excelentes investigadores. No voy a decir los nombres porque temo, ¿verdad? Pero están por allá, aquí los veo. ¿Verdad? Date la mano como hicieron los estudiantes. Y, a ver, allá están. Ahí está Ana María. ¿No lo quiere? No quiere identificarse, Ana María. Académicos y académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Por aquí veo a Hazel, a Keylor, Susan. ¿Quién más? Hay tutores. ¿Dónde están los tutores? Nuestra presentadora es tutora, ¿cierto? Susan, tutora de su cátedra, ¿verdad? Vean qué mal, si estuviera Vicky me regaña, he roto todo el protocolo. Lo amerita, creo yo. ¿Qué importa el protocolo? ¿Verdad? Sí importa. Sí importa, estoy grabando, ¿verdad? Me están grabando. Sí importa el protocolo, ustedes no lo hagan, estimados estudiantes. Eso es cuando el profe, como cuando el profesor fuma y los estudiantes, él dice, eso hace daño a B, C y D. Y entonces los estudiantes se levantan y dicen, entonces usted, profesor, ¿por qué lo hace? ¿Verdad? Y qué duro para uno como docente, ser confrontado. Y entonces, sin justificación alguna, porque no existe, dice una respuesta de tantas que he documentado, entonces dice, porque haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero es al revés, los jóvenes están atentos a lo que hacemos, no a lo que decimos, porque ya lo que decimos no parece ser muy congruente. Según los datos que he revisado, ¿verdad? En fin, ya doña Andrea Cuenca se refirió a eso. Yo quiero referirme más bien muy brevemente, porque obviamente quisiera salir aplaudida también. Y eso significa que hablo rápido y bien. Fíjense que yo entiendo que nosotros como UNED hemos venido sostenidamente trabajando en la mejora. Y no hay forma mejor de mejorar que un encuentro, que encuentros, que reflexiones, que posibilidades. No, también, perdón, tenemos también, no me quiero olvidar, que tenemos a directores de sede también hoy. Ahí está. Estuvo contenta, ¿verdad? Tenemos nuestra administradora de Punta Arenas y por allá está la compañera de Orotina, ¿verdad? Qué bien. Sí, según lo que indica la OMT,
El turismo representa un 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Eso significa que es una fuente importante de empleo y de trabajo. Es decir, para una de cada 10 personas es muy importante y constituye el 7%, el 7% de las exportaciones del mundo. Entonces, con estos datos, con estas cifras, uno dice, ¿y cómo estará aquí Costa Rica, verdad? Hay quienes siguen pensando que el turismo es una industria, por lo menos, y yo sigo incómoda con esto, ¿verdad? Pero bueno, según un comunicado del año pasado de la Presidencia de la República de Costa Rica, un 20% representa un 20% del total del Producto Interno Bruto costarricense. Y en términos humanos, eso es un 27% de nuestra fuerza laboral. Un 50% de la exportación de servicios del país, la mitad. Entonces, hay quienes se quejan que tengamos turismo en todas las universidades públicas. ¿Que por qué las cuatro universidades, las cinco universidades públicas, casi todas, cuatro o cinco por lo menos, más de la mitad fijamente, tenemos la carrera de turismo? Bueno, para eso estamos justamente. Porque el futuro está definido precisamente en nuestro siglo por la diversidad de miradas y por las posibilidades de expansión de diferentes formas. Y eso significa algo que en la UNED en los últimos años hemos venido haciendo sostenidamente, pero también con mucho cuidado, y eso es teniendo una estrategia de orden colaborativo. Es decir, no podemos avanzar en el siglo solos. Y parte de esa razón, don Ariel, es que usted esté hoy aquí. No fue inventado, no fue un as bajo la manga, ni fue una ocurrencia. Está dentro de planes que tienen que ver con la generación de conocimiento colaborativo. Y la colaboración no pasa solo por un solo por Costa Rica. El mundo ya no es global, como algunos en el siglo pasado decían que iba a ser. Es más que eso, mucho más. Y como no los quiero aburrir, ¿cómo? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está Cristina? Con Cristina yo quiero que ustedes, todos los estudiantes, sientan representados. Ayer escuché a don Ariel en una charla amena que tuvimos decir que Cristina Carballo, estudiante nuestra, ya se graduó. Repito. Está con la tesis a nivel de licenciatura. Las cosas que dijo Ariel y obviamente lo que Cristina hizo, una pasantía a Iguazú, a la Argentina, como parte de su formación académica integral, significa un ejemplo concreto de lo que entendemos en la universidad, en la academia, por colaboración. Significa construcción, significa producción, significa desarrollo de pensamiento, que los estudiantes no digan que no tienen espacio. Es solo un ejemplo, y queremos que sean muchos más, del aporte que Costa Rica, a través de académicos, estudiantes, funcionarios en general, costarricenses, pueden aportar, en este caso a la Argentina,
Y por eso la Argentina ahora tiene una bella colaboración con Costa Rica, que esperemos de muchos frutos, muchos, no solamente con Iguazú. Hay otros ejemplos, pero yo quiero destacar a Cristina, particularmente por su trabajo, por su esfuerzo, por su don de gente, porque eso importa, no solo en turismo, el respeto, los valores que la UNED desarrolla, no solo el ambiente, de respeto, de agradecimiento. Nos da fe, nos da esperanza, no solo en momentos de crisis, porque en estos momentos, como en otros, nosotros sabemos sacar lo mejor de la UNED. Y lo mejor de la UNED está hoy aquí congregado. Aprovechense, disfruten, también ríanse. ¿Sí? Muchas gracias. Un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. Nuestro sincero agradecimiento a la doctora Katia Calderón, a la máster Andrea Cuenca y a la máster Mildred Acuña por sus palabras en esta apertura del encuentro.